bye Hola, soy Bash. Y hola, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo preguntas y respuestas de One Punch Man. Así es como todos sabrán, esta fue una semana bastante buena para el fandom, ya que se nos mostró el primer avance de la tercera temporada. Por lo que sí, estamos extasiados por lo que se viene. De cualquier manera, como siempre, estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por JBM que nos dice en el caso de que Void sea capturado por Blast crees que Dios intervenga arrebatándole el poder divino y matándolo en el proceso o Blast tendrá alguna forma de romper esa conexión con Dios y poder salvar a su viejo amigo y bueno esta pregunta me parece bastante interesante ya que sabemos que hay dos opciones para aquellos que son portadores de Dios número uno como tú lo mencionas que Dios les arrebate el poder divino y a la vez acabe con su vida como lo hizo por ejemplo con el emperador sin hogar aunque hay otros casos en los que los usuarios han llegado a sobrevivir, aunque con algunas repercusiones, como sería, por ejemplo, el caso de Psychos. Aunque también Garou, a final de cuentas, parece que salió bien librado del poder divino, por lo que, sin duda alguna, hay muchísimas opciones al respecto. Ahora, como lo mencionas, es bastante probable que Blast tenga una solución para curar a su compañero, debido a que ya se nos dio la información que Blast estaba en busca de curar la mustrificación. Así que supongo que también esta experimentación podría tener que ver con el poder divino. Por otro lado, también hay que recordar que Blast ya se enfrentó anteriormente a Dios y de hecho su principal misión es detenerlo, por lo que creo que el conocimiento de los poderes divinos por parte de Blast debe ser bastante elevado. Particularmente yo sí creo que Void podría salir bien librado de todo esto, aunque a final de cuentas tal vez lo pondría en coma o algo por el estilo. De cualquier manera lo que sí me llama la atención es que se nos confirmó que este es el único que podría romper el sello de Dios, y es por eso que tengo mis dudas, ya que a final de cuentas tal vez Void podría escapar para cumplir su cometido o tal vez de alguna manera puede a transferir esta capacidad a alguien más, pero bueno, a final de cuentas ya veremos cuál es la conclusión de todo esto. Ya que ahora, pasando con la segunda pregunta, de César Ox nos dice: Saludos, Pokedra. ¿Crees que Blas logre devolver a Empty Void a su humanidad? O Saitama lo terminará dejando en coma. Me gustaría más que Saitama le dé desarrollo de personaje y lo vuelva humano, así como ocurrió con Garou Cósmico. Y así Blas reconocería de lleno a Saitama. Saludos. Y bueno, la verdad es que me llama la atención la teoría de que a final de cuentas. Saitama sea quien haga que Boy regrese a la normalidad, ya que como sabemos todavía no hay una explicación de cómo es que Garou pudo liberarse completamente del poder divino. Tal vez de alguna manera Saitama sea el némesis de Dios. Y así como Dios puede compartir su poder y controlar a sus avatares, Saitama puede eliminar este control con su fuerza bruta, lo que aumentaría más el hecho de que Saitama y Dios son una especie de némesis entre ellos. A mi parecer, esto podría dar mucho más trasfondo a ambos personajes. Por otro lado, también tendría mucho sentido que si Blas se entera del poder de Saitama a final de cuentas este se vaya mucho más tranquilo a proteger el sello de Dios sabiendo que hay alguien como Saitama que está ahí para proteger la tierra, esto podría justificar el hecho de que Blast no aparezca en los próximos episodios ya que personalmente creo que el arco que se viene de los neo héroes funciona mucho mejor sin Blast debido a que este ejerce una gran presión sobre el público general y si la asociación de héroes contara con Blast en el próximo arco creo que esto lo quitaría un poco de peso por lo que esa podría ser la razón por la que Blast se retire sin tanto problema problema al saber que Saitama puede proteger la tierra pero bueno continuando una vez más con JBM que nos dice Void del vacío estará en posesión de la espada lunar y con esta arma junto con sus técnicas prohibidas sea capaz de convertirse en el primer personaje de One Punch Man en lastimar a Saitama y bueno esta pregunta me parece súper interesante ya que una de las teorías que hemos manejado es que tal vez Void del vacío sería el primero capaz de herir a Saitama pero por lo que hemos visto hasta el momento no parece que haya ninguna justificación lógica para que que Void logre esto, sobre todo después del terror que mostró al encontrarse con Blast. Pero sin duda alguna, una manera de darle muchísimo poder a Void sería gracias a la espada lunar, ya que si tiene un efecto similar a la espada solar, esto podría causar un aumento brutal en el poder de Void, tal cual como lo hizo con Atomic Samurai. Además de que podríamos suponer que Void del vacío podría controlar a la perfección el poder de la espada lunar. Por otro lado, también el hecho de tener la espada lunar tiene mucho sentido ya que lo conectaría con Dios directamente. Imagínense que de alguna manera, esta espada lunar esté conectada con Dios o haya sido forjada por el propio Dios. De esta forma, se podría justificar mucho más fácilmente que sea capaz de herir a Saitama. La verdad es que no sé si se llegue a tanto, pero sin duda alguna me parecería algo completamente espectacular, ya que con esto se nos podría estar confirmando que en efecto Dios sí tiene la capacidad de herir o incluso matar a Saitama, algo que sin duda alguna sería impresionante. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Tecnomaniac y nos Dice: Siento que el líder de la aldea ninja es muy débil, ya que hasta Blas se nota que es superior. ¿Qué tendría que pasar o con quién se enfrentará Saitama en este arco? Ya que el líder no creo que sea, habrá otro villano. Y bueno, directamente hay que tomar en cuenta que si nos basamos en el webcomic, el líder ninja es básicamente una leyenda y se queda en eso. Ya que a pesar de que tiene una presentación espectacular en el webcomic, pareciendo una amenaza realmente imponente, a final de cuentas la batalla con Saitama se resuelve fuera de cámara, por lo que no estoy seguro si en el Manga se llega a repetir algo similar, es decir, a pesar de que se nos presente a Void como una amenaza extremadamente grande e imponente, a final de cuentas Saitama pueda resolverlo en segundos. No sé si se van a quedar con ese chiste. De hecho, vi algunas personas molestas porque Void no es una gran amenaza, pero básicamente el problema es que en el webcomic tampoco lo fue. De hecho, el manga ya está haciendo mucho más por hacer quedar bien al líder de la aldea ninja. Pero como dije, realmente en el manga este no hizo prácticamente nada, solo fue puras palabras. Y hablando con respecto. A que haya otro villano en este arco, honestamente lo dudo mucho. La única solución es lo que comentamos anteriormente: que de alguna manera Void pueda ser el representante de Dios con esa espada lunar, algo que le dé un poder realmente abrumador, pero bueno, simplemente es una teoría. De cualquier forma, ahora sí pasamos con la quinta pregunta que es de Alexis Ortiz y nos dice: ¿Crees que ya nos lo reparen las máquinas y lo vuelvan enemigo de los héroes? Porque ya se ve que está cambiando. Siempre ha sido mi teoría. Y se enfrente a Saitama con un cambio más poderoso. S Saludos bro, me encanta tu contenido Muchísimas gracias Alexis Y bueno, respondiendo a la pregunta La verdad es que en el arco que estamos actualmente No veo nada descabellado de que en algún momento Se llegue a hackear a llenos. Creo que eso es una gran posibilidad De hecho en algunos spoilers cuando vimos a llenos actuar raros Sin duda alguna me planteé que ya estaban hackeando a llenos Y tomando en cuenta el grado de genios y tecnología Que se está manejando actualmente en One Punch Man Es muy probable que alguien logre sobrepasar este hackeo Ya que llenos a pesar de sí ser muy poderoso y ser un cyborg, realmente él nunca fue el que manejaba su tecnología, sino que siempre lo hizo Kuseno, por lo que ahora con la ausencia de Kuseno sin duda alguna alguien más podría tomar el labor de controlar a llenos. Y como lo mencionas, algo interesante que se está forjando en este arco de los neohéroes en el webcomic es una rebelión de llenos contra Saitama, por lo que el hecho de ver una batalla de llenos controlado o hackeado contra Saitama me parecería extremadamente interesante y desgarrador, ya que además de que llenos pudiera ser hackeado, también observaríamos que un poco del resentimiento que ha estado guardando contra Saitama podría salir en esa batalla. La verdad es que, a pesar de que sé que para el calvo no sería una amenaza muy grande, a final de cuentas creo que sí le costaría algo atacar a su propio discípulo. Yo creo que esa sería una batalla realmente interesante. Pero bueno, pasamos ahora con la sexta pregunta, que es de José Reinerizo y nos dice: Tengo dos preguntas. Número uno: Si voy del vacío, utiliza el Genjutsu en Saitama, lo hará ver la línea de tiempo en la que Garou Cósmico mató a Lenos. Y eso no solo haga recuperar sus recuerdos, sino también podría recuperar la fuerza que tuvo para derrotar al mismo Garou cósmico para vencer de un golpe a Void del vacío como en el webcómic. Y bueno, la verdad es que tu teoría me parece simplemente impresionante. Creo que quedaría bastante bien para la historia. Como ya sabemos, el genjutsu de Void hace ver su peor miedo a la persona. En este caso, por lo que vimos en esa línea temporal, uno de los peores miedos de Saitama, sin duda alguna, sería perder a llenos. Por lo que el hecho de que de alguna manera Void pudiera mostrarle esto. A Saitama sería simplemente impresionante. Además de que, como lo mencionas, gracias a esto, Saitama pudiera tener acceso una vez más a esa fuerza. Sería algo espectacular y ayudaría a que en efecto se resolviera todo de un golpe, pero tendría mucho más sentido, ya que Saitama ahora tendría esa fuerza con la que peleó contra Garou Cósmico, que era una verdadera locura. La verdad es que me gusta la teoría. El único problema es saber si Void realmente puede afectar a Saitama. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, pasando con su segunda pregunta, Cose nos dice. C. Esta es más personal, pero ya no van a seguir con las reviews del manga de Versus. Y bueno, he visto varios comentarios al respecto. La verdad es que yo sigo leyendo Versus y sé que los capítulos actualmente están espectaculares, pero no he tenido el tiempo suficiente para traer las reviews. Estoy pensando tal vez en hacer un resumen general de lo último que me he perdido, aunque no sé si subirlo a este canal o al canal secundario de Pokémon Clover, que por cierto les recomiendo que lo vayan a seguir. Tal vez lo suba en ese lugar. Pero bueno, ahora sí pasamos con la séptima pregunta, que es de Kevin C. y nos dice, pregunta, ¿crees que en la saga de los robots veamos a Saitama en la clase S y después de esta saga pasemos a la de Tatsumaki y el grupo de los psíquicos? Y bueno, honestamente yo creo que sí. Básicamente la línea general que ha seguido One Punch Man es que después de cada gran arco Saitama asciende de clase y creo que después de todo este suceso de los neo-héroes y de los robots no va a quedar ninguna duda de que Saitama es uno de los héroes más importantes de la asociación, por lo que creo que sin duda ya tendría bien merecido el puesto de héroe clase S. Y por otro lado, hablando del futuro de esta saga, yo creo que sí después de los neohéroes y el arco de las máquinas podríamos explorar un poco a Tatsumaki y también lo que tiene que hacer Flash y Flash para ahora sí dirigirnos al arco de Dios. Que tampoco creo que se resolverá muy rápido. Ya que hay que recordar que en el webcomic todavía no se sabe nada prácticamente de Blast. Así que en el webcomic, en el aspecto de Dios, estamos mucho más atrasados. Y creo que ahí se va a manejar de manera muy diferente. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí, continuando con la octava pregunta de Fénix. El guerrero inmortal nos dice: ¿Qué tal, Pokedra? Tomando en cuenta los últimos sucesos del webcómic de One Punch Man y el cómo Saitama y Blue se vieron las caras nuevamente, ¿crees que el hijo de Blast vaya junto al héroe calvo a la asociación de héroes? Tomando en cuenta lo que esta institución significa para su padre y lo que este representa para su imagen de héroes, saludos. Y bueno, la verdad es que yo siempre creí que Saitama y Blue podrían unirse en algún momento, pero sí me llamó la atención la manera en la que se encontraron, ya que básicamente Saitama acabó con Blue de un solo golpe. La única Justificación que se me ocurre para este brutal encuentro entre ambos es que directamente este choque con Saitama haya ayudado a que Blue se libere del hackeo. Ya que hay que recordar que técnicamente él también tendría que haber sido controlado por aquel que está hackeando los trajes de los neohéroes, pero tal vez a los daños causados por Saitama esto ya no suceda. Ya que por otro lado también algunos comentan que incluso podría llegar a haber un conflicto entre Saitama y Blue, dependiendo de cómo vayan las cosas. Ya que si Blue todavía está siendo hackeado, muy probablemente enfrente a Saitama. O incluso si Blue detecta que Saitama es una amenaza y lo atacó intencionalmente, probablemente también comience una batalla entre ambos. La verdad es que no descarto un pequeño conflicto entre estos dos, pero creo que a final de cuentas, ambos se van a unir para salvar la asociación de héroes. Probablemente Blue intente liderar al resto de neo-héroes que no han sido controlados para así afrontar a la amenaza. Me encantaría que estos dos líderes se unieran, creo que sería algo espectacular. Y sobre todo salvando a la asociación de héroes, creo que le daría un toque genial. Y ahora pasamos con la novena pregunta. De Royal Reaper, que nos dice, pregunta Pokedra: ¿podría Saitama volver a conseguir otro apartamento en caso de que volviera a perderlo de nuevo en el arco de las máquinas? ¿Podría este apartamento no pertenecer a la asociación de héroes? Y bueno, creo que una de las principales razones por las que Saitama va a regresar a salvar la asociación de héroes es porque precisamente no creo que esté dispuesto a perder su casa una vez más. Aunque bueno, también si esto llegara a ocurrir, creo que sería bastante lamentable. Pero supongo que si realmente Saitama accede a la clase S después de este arco, muy probablemente incluso le den su propia mansión, creo que esto sería algo espectacular, hay que recordar que la propia asociación mencionó que incluso había aumentado los beneficios para los héroes clase S, por lo que si Saitama crece de clase probablemente reciba su propia casa gratis o algo por el estilo, pero si sí, de principio yo creo que Saitama hará todo lo que está en su poder para que su casa no vuelva a ser destruida, y por otro lado Royal Reaper nos dice, llegará el día en que Makoi rinda cuentas a la justicia junto al neolíder Ryumo y bueno, sin duda algunas, sabemos que McCoy ha hecho muchas cosas malas, aunque parece estarse reivindicando. Básicamente, McCoy lo único que quería era poder, pero no quiere ver que la humanidad sea destruida. Es por eso que a final de cuentas, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de los neohéroes, pues decidió entrar en acción. Pero yo creo que sí va a pagar bastante caro todo lo que ha hecho, ya que a pesar de que ahora intente reivindicarse, creo que lo que hizo ya está grabado. Y a final de cuentas lo pagará de una u otra manera. Pero bueno, si ayuda a los héroes en el proceso, posiblemente veamos un una especie de camino de redención de este ejecutivo. Ya veremos qué es lo que pasa con él. Y bueno, por último, líder López nos dice, saludos, ¿por qué crees que JC Staff se reivindique con la animación de la temporada 3? Saludos. Y bueno, como ya les había mencionado al principio, la temporada 3 está confirmada y ya se nos mostró un pequeño vistazo de lo que se nos viene. Particularmente yo tengo bastante fe a lo que pueda pasar, la animación del teaser me gustó bastante y si así se van a reflejar la mayoría de las peleas, creo que van a ser muy satisfactorias. De de hecho, por ahí vi una comparación con respecto al manga y lo intentan hacer lo más fiel posible. Por lo que, sin duda alguna, esto me motiva a apoyarlos. A final de cuentas, como fans, creo que lo único que nos queda es tener fe en que hagan las cosas bien y tratar de apoyar el anime lo más posible. Pero bueno, ya estoy ansioso de que anuncien la fecha de esta tercera temporada. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... <laughs>

Laina, Saúl, Bonilla, Darío, Rodríguez, Juaz, Juaz, Felipe, Mauro Charles, Kenneth, José Eric, Herfus, Isana, Vortex, Gabo BL, Mirta, Josi, Marco, Brandon, Freddy, Ronnie, Cycle, Legion, Gian, Francisco, Nicolás, Lucas, R, saca, JJCB, Carlos, el Coco, Héctor, el Rayo, Leo, César, Carlos, Stevenson, Israel, David, Persa, Ricardo, M, Christian, AJ, Sin, Julio, Pancito, John, Yasmelia, Gallo, Robert, Kiru, John, hasta M, Juan Luis, Alchemis, Jesús, curador, Alex, Calle, Eric, Rodrigo Itoshi, Edgar, Dachner, AKS, Alex Game, Alex Mauro, Diego, Larry,

は「背負けはしないヒーローなら」